¿Pero qué es esto? Prácticamente Prichos estuvo solamente para nosotros, así nos sentimos más en confianza. Vamos a ver qué novedades encontramos el día de hoy. Así que, ¡comencemos! Uy, ya se ven llegar las cosas de la celebración de Halloween. Desde el año pasado encontramos estos frascos con calavera. De hecho, compré uno, si alguna se acuerda. Pero esta vez volvieron a llegar. Ahora no vi los transparentes. Y poniéndonos un poco más tradicionales, mexicanos, están estas otras calaveritas bien coloridas como para poner una ofrenda preciosa porque tienen diferentes colores y van a hacer que todo se vea mucho más alegre. También están estos pequeños platitos que pueden servir para poner un poco de colación o alguna frutita que, pues ya saben, se pone en la ofrenda. Y bueno, vamos de calaveritas a unas más grandes. Estas están hechas de ese material, ya saben, tipo MDF, pero se pueden poner como decoración en alguna pared, en alguna puerta y se van a ver bien. Son bastante grandes y también hay de diferentes colores. Y miren por aquí, estas copas con calaveras no las había visto en años pasados. Puede que se me hayan por ahí perdido o que se hayan agotado demasiado rápido. Están padres, tienen colores iridiscentes, son diferentes. Y bueno, el plástico no es demasiado grueso, pero pues se puede poner aquí cualquier líquido y miren que va a ser una decoración bastante ad hoc con la temporada. Siempre, siempre tenemos estas decoraciones en gel que van cambiando de acuerdo a la época del año. Ahora traen una pequeña calabacita con su gorrito como de bruja, unos fantasmitas. También está esta otra opción que trae un pequeño vampiro por ahí, algunos murciélagos. Y bueno, si quieren algo funcional que aparte sea de acuerdo a esta temporada, pues están estas bolsas reutilizables que todo el mundo necesita todo el tiempo. Son de un buen tamaño, además vienen bien cosidas por las orillas. Aquí hay una decoración un poco más escalofriante. Bueno, ya saben, todo esto es de acuerdo al Halloween. Una calavera que por ahí trae algunas flores en diferentes colores en la parte de arriba y un pequeño lacito para que se pueda colgar en alguna parte. Y de este lado está esta corona que trae unas pequeñas calabacitas y además es color negro. También está esta guirnalda que se puede colocar en cualquier parte y tiene un color naranja con algunas arañitas por ahí colgando. Aquí tenemos a un pequeño fantasmita que dice, esta decoración ya está totalmente lista para simplemente ponerla en el lugar indicado y miren que va a dar un toque bien distintivo de esta época. Y aquí, bueno, juguemos a la adivina quién, porque realmente no sé si son un par de botas, un sombrero, por ahí veo unos ojitos, ¿qué será esto? Pero de lo que sí estoy absolutamente segura es que estos son unos gatitos. Bueno, ya ven que en esta época no se debe de tocar nada que no vayas a comprar, así que me quedé un poco con la duda del artículo pasado, pero seguramente ustedes me van a ayudar a adivinar qué es en la cajita de comentarios. Uy, aquello de los disfraces, miren que yo lo veo como que entre que sí o que no, seamos positivos y en una de esas tal vez podamos celebrar Halloween de la manera en la que siempre lo hemos hecho. Pero bueno, por lo pronto aquí está Prichos dándonos algunas opciones como esta diadema. Aquí hay otra idea para disfraz, esta tiene como si fuera la telaraña y aparte su pequeña arañita por ahí en color blanco y unos brillantitos. Rodilleras, alguna máscara y que todo combina porque se puede utilizar para el mismo disfraz. No creo que se vaya a poder pedir calaverita, pero quién sabe. De todas maneras, se puede celebrar algo de una manera familiar. También están estas otras máscaras que, bueno, una es más grande que la otra. De hecho, la que tenemos aquí es iridiscente, no sé. Se ve bastante interesante, aunque creo que una parte del rostro quedaría al descubierto y habría que completarla con un poco de maquillaje o algo así. Hay algunos accesorios, bueno, ya les había comentado de la rodillera, pero miren, ¿qué les parece esta pequeña espada? Que evidentemente sería para el disfraz de algún niño, pero pues lo complementaría bastante bien. Y bueno, hay algunos lentes que tienen forma como de araña en color rosa, algunas calabacitas si quieren algo más tradicional, o este otro que definitivamente es un murciélaguito por ahí con algunos brillitos en las orillitas. Y bueno, estas alitas son pequeñas, bastante pequeñas para un niño, pero bueno, se supone que son parte de
algún disfraz o un complemento, más bien lo veo como para un juguete. Si quieren algo un poco más discreto, pues aquí están estas tazas que también se pueden dar como un pequeño obsequio con algunos chocolatitos adentro. Bueno, ya saben, todas esas cosas y detallitos que siempre tenemos con las personas que queremos. Y aquí hay algo que parece que se coló de la colección Harvest o será de Halloween. Son unos pequeños aleritos con una forma de calabacitas, están hechos de cerámica y bueno, vienen dos como estamos viendo en cada paquetito. Hay cosas que enamoran y estos cerditos brillantes son lo máximo. Veo un cambio con respecto a los del año pasado porque el cerdito color rosa es de un tono más intenso. Y bueno, si compraron el del año pasado, igual pueden comprar este, son diferentes. Aquí hay unos portavelas que no habían llegado antes a Prichos. Me gusta que sean altos porque así no se sobrecalientan, no van a dañar ninguna superficie. Además tienen unas terminaciones bien padres en esos colores metálicos. Y bueno, aquí vemos unas lindas alcancías de unos bonitos unicornios que son diferentes. Estas no las había visto antes. Antes sacaban como más la forma tradicional del caballito y este está mucho más tierno, kawaii. Ay, los cerditos cada vez son diferentes. Por ejemplo, ese que tiene como forma de cactus es súper interesante. También hay unos ahí atrás como si fuera nada más una pequeña sandía. Todos tienen diferentes decoraciones, ilustraciones para todas las que adoren a los cerditos. Vaya, vaya, por aquí ya hasta encuentro cosas bien típicas de cualquier papelería, como el foamy moldeable. Estas bolsitas que pareciera que nada más son de Cars o de Avengers, ¿no? Tienen en su interior un poco de foamy moldeable que está bastante fresco porque se siente muy maleable. El perchero que estamos viendo ya había llegado en color plata solamente, pero esta vez lo pintaron de negro. Y si quieren un elemento que no destaque, se puede colocar en alguna puerta por los ganchitos que tiene en la parte de arriba y se va a ver completamente uniforme. ¿A quién le gustan los perezosos? Si alguien de ustedes dijo yo, pues esta les va a encantar. Es una alcancía, me parece. Bueno, no se puede tocar nada, pero yo infiero que es una porque no suelen traer nada más artículos decorativos sin función en Prichos y vienen de diferentes colores. También está este marcador para puerta. Tiene una capita de esa pintura para pizarrón, así que le pueden poner cualquier mensajito que quieran, no molestar, entrar, libre acceso, en fin, como ustedes decidan. Y estos pequeños cuadritos suelen irse bastante rápido de las tiendas, simplemente tienen la decoración como en blanco y negro y predomina un elemento que en este caso es una sombrilla en color rojo. Se ve bastante moderno, un poco minimalista, el cuadro es pequeño, eso sí. ¡Ay, qué bonito! Nos consintió bastante Prichos porque este tipo de envases para agua yo los había visto pero en tiendas como Miniso, Mumuso, evidentemente bastante más elevados de precio. Y aquí miren, están bien bonitos y tiernos con sus orejitas de conejo. Hay cosas muy funcionales en Prichos como esta funda deportiva para celular para que no tengan que tener el pendiente de ¡ay, será que lo meto aquí y se me vaya a caer o algo así! No, simplemente lo sujetan a su brazo y así van a poder hacer su deporte favorito con toda confianza. Esta es una nueva versión de la alcancía de arcoiris. Bueno, no le veo por ahí la ranura, pero seguramente que la tiene. Y viene en los colores tradicionales como el rosita y el azul bebé. Pero sí le veo diferencia con respecto a las que ya habían sacado antes. Esta cuchara con clip es una excelente opción. Se puede utilizar para ponerle un poquito de agua y un mini puñito de croquetas a los perritos. Bueno, ya ven que hay algunos desfavorecidos que no tienen hogar y esto de verdad que les puede salvar la vida. Si ustedes aman mucho a los perritos, de verdad que una buena acción puede hacer la diferencia. En esta ocasión solamente vi esta oferta, un par de cochinitos en 8 pesos. Tienen su pelo de novia y ahí su corona bien bonita. Me gustó que no tienen ningún defectito, no les vi despostillados ni que les faltara un pedacito, porque eso a veces pasa. Amigos, gracias por haberme acompañado durante este video. A mí me encanta leer todos sus comentarios, siempre son muy amables y aquí van los saluditos, porque para mí ustedes son súper importantes. Un saludo para Alma, Marifer, Karina, Aurora, Mónica, Cintia, Irma, Daniela, Ruth, Carolina, Lilia, Mani, Reina, Daniel, Mirella, Ailisek, Nora, Elizabeth, Jessica, Ariel, Luna y
Verónica, les mando un enorme abrazo y aquí les dejo un videíto en el que les muestro ropa de Shein. De verdad que tienen un catálogo bastante extenso de ropa. Pueden encontrar básicamente cualquier talla, modelo y cosas bien modernas, ¿eh? Así que los espero por ahí. Nos vemos en el siguiente video.